Pásate, te estaba esperando. Hoy es el reto 29. Ya estamos a un paso de terminar los 30 días. Muchas gracias por haberme acompañado. La verdad es que no lo habría hecho igual sin ti. Hoy es un reto diferente. Y se basa en una regla, no sé si tú la has escuchado. La regla de las 3 R. Sí. Reducir, reciclar, reutilizar. ¿Sabes? Yo agregaría una más. Rechazar lo que no necesitas. Estoy hablando de cero desperdicios. Sería el reto número 29. Hemos estado hablando de rutinas minimalistas y nos ha ido muy bien. Mi casa está más ordenada y me siento más tranquila. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te has replanteado la idea de la basura? Te soy honesta, yo no. Cada día saco un costal de basura de casa, todos los días, y solo vivimos en ella 2 personas. Es que la basura se está apoderando del mundo, pero yo he estado inconsciente hasta este momento. Y se trata de cuidar al mundo, ¿no? Se trata de una mejor calidad de vida, de una vida sustentable, de una vida digna. Pero ya que estamos en esto, ¿cómo hacerlo? Dicen que hay que rehusar comprar cosas con envolturas o empaques. También leí que si no lo necesitas, no lo compres. Ya sé, se dice fácil, pero bueno, eso sugieren. Que utilicemos lo de segunda mano, que compartamos y que aprendamos a intercambiar. Eso ahorraría no solo dinero, sino también al mundo. Se trata también de no comprar lo que no voy a usar para después terminar tirándolo, de no utilizar bolsas de plástico, de ser en pocas palabras mucho más creativos. Es que parece que el objetivo es convertir los desperdicios en un verdadero recurso. Pero sabes que esto lleva tiempo. Pero lo que me emocionó, además de una mejor calidad de vida, es que afirman que se reduce hasta un 40% de nuestros gastos. ¿Te das cuenta? Pero, ¿te queda claro qué es esto del movimiento cero? Sí, es una filosofía, pero más que una filosofía, es como una responsabilidad que nos lleva a vivir evitando los residuos. Como haciéndonos responsables de la manera en que estamos consumiendo. Me queda clarísimo que es un camino de mucha paciencia y tú sabes que yo no soy muy paciente, pero me llamó la atención y quiero reducir mi consumo. Quiero pensar en esos envases reutilizables, comprar a granel, llevar mis bolsas, también trabajar lo de la composta. Según esto, hay beneficios cuando reducimos la basura. Comemos más sano porque compramos cosas orgánicas, tenemos más tiempo para cuidar de nuestra vida, nuestro espacio es más agradable, se simplifica todo lo que hacemos y sobre todo traemos un bien mundial porque estamos ahorrando. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por rechazar lo que no necesitamos? ¿Por reducir lo que necesitamos? ¿Por reutilizar lo que consumimos? ¿Por reciclar lo que no puedo reducir, rechazar o reutilizar? ¿Por hacer composta? No lo sé. Pero bueno, el reto de hoy es cero desperdicios. Solo este día. Cuando vives con menos, tienes más claridad mental. Y entonces aprendes a vivir desde el ser y te haces más sensible a tu entorno. Gandhi dijo que la felicidad es cuando lo que dices y haces está en armonía. Así que hoy mismo voy a echar un vistazo a mi casa. Y antes de querer cambiar algo, comenzaré haciéndome responsable de lo que tengo en ella. ¿Sabes? En realidad consumo más de lo que necesito.
Así que cuando hablo de reducir nuestro consumo, estoy hablando de aprovechar al máximo lo que ya tengo en casa. Solo por hoy. Hazte consciente de la basura que estás generando. Solo por hoy. Trata de hacerte responsable de reducir, reciclar, reutilizar y rechazar lo que no necesitas. Solo este día. ¿Por qué no lo intentamos? Es el reto número 29. ¡No se te olvide! Aquí nos vemos mañana.